Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, amigos de todos, espero que todos se encuentren muy bien. Como lo pudieron ver en el video del principio, Jerry Pindra sacó el video de la nueva fruta Mamú, ok, sinceramente brutal. Y si tú estás viendo este video y estás preocupado porque ya la actualización ya está casi cerca, amigos, lo que dicen por ahí es que Jerry Pindra ya tiene la actualización completamente y ya hecho, ok, solamente que está esperando el día, un día en específico para lanzarlo, ok. Y si tú no estás preparado, no tienes fragmentos, no tienes dinero, te voy a dejar este script brutal, sencillo, fácil de utilizar, para que ya empieces a farmear, amigos, para que cuando llegue la actualización no estés perdido y quedes atrás, ok. Por ejemplo, yo, como pueden ver aquí, yo tengo 30 millones de belly, ok, y tengo muchísimos fragmentos, que ¿okay? Yo prácticamente estoy preparado para lo que venga, ok. Si viene un arma nueva, tengo dinero. Si viene algo con fragmentos, tengo fragmentos, ok. Puedo decir que mi cuenta está preparada para lo que venga, ok. Y antes de que salgas corriendo a descargar el script, amigo, te recomiendo que veas el video hasta el final. No te cuesta nada, para que después no estés perdido, ok. Muchas veces me comentan en los comentarios, ¿cómo consigo el script? Y yo, amigo, está en la descripción del video o en el comentario fijado. Perfecto. Amigo, el script hace miraje. Amigo, el script busca trial. Y, o sea, quédate hasta el final del video que yo explico todo, amigos. Mi idea en los videos es que ustedes extiendan cada una de las funciones que tiene el script, ok. Y bueno, amigos, te recomiendo que te suscribas a mi canal, es completamente gratis, a usted no le cuesta nada y a mí me estarían ayudando bastante, ok. Y también respondiendo una pregunta aquí súper rápido, ok. Y no, amigos, los scripts que yo coloco no tienen virus, ok. No sé si lo has visto, pero yo solamente grabo con mi teléfono, ok. Yo no tengo computadora. ¿Ustedes creen que yo voy a arriesgar mi preciado teléfono? Que te puedo decir que es gama alta. Miren cómo se ve el borofluyo, amigo. O sea, se ve brutal, ok. Es como los gráficos, están al máximo los gráficos, ok. ¿Ustedes creen que yo voy a sacrificar mi teléfono, que es mi único, digamos que con lo que trabajo, colocando virus, ok? Y como ustedes sabrán, yo descargo, instalo, descargo, instalo. O sea, si tuviese virus, lo que yo coloco, mi teléfono estuviera infectado a tal, bueno, hasta el infinito y más allá. Y bueno, amigos, el script de hoy es súper, súper ligero, amigos, ¿ok? Y si no sabes cómo instalar un script, aquí abajo en los comentarios te dejo un video que ya hice de cómo descargar un script y cómo ejecutarlo en el Blockfruit, ¿ok? Y también te voy a ir explicando cómo, todo, para que no tomes ningún reset, para que no te baneen la cuenta, cómo utilizar el script, ok. Así que ve el video hasta el final, no salgas corriendo a descargar el script y después vengas en los comentarios preguntándome un poco de cosas que generalmente voy a explicar, ok. Entonces empecemos con el video, amigos. Y bueno, amigos, ya yo tengo mi script copiado, ok. Si ustedes no saben, aquí en los comentarios fijados les dejo el tutorial, que es súper sencillo, que no se demora casi nada. Bien, entonces lo vamos a ejecutar aquí, ok. Ah, amigos, y una pregunta, ustedes que me ven, ¿será que el pulso está sin key? Porque llevo varios días jugando y no me ha pedido key, ok. Ha estado así abierto normalmente, ok. Si ustedes lo saben, déjenmelo aquí en los comentarios, por favor, ok. Entonces vamos aquí en ejecutarlo, ya en run, ok. Pues ya lo tengo copiado, ok. Esperemos que cargue bien, ok. Como pueden ver, ya salió el anuncio, ok, del script. Se llama 2xhum, ok. Como pueden ver, está cargando. Bien, esperemos que cargue. Y amigos, este script es súper, súper fácil, ok.
Y como pueden ver, es súper pequeño, amigos, ¿ok? Mírenlo. No acapara casi nada de la pantalla, ¿ok? Y en dado caso que ustedes lo quieran minimizar, le dan aquí en el logotipo, ¿ok? Que es este que está aquí como un... No sé qué sea, pero parece un algo aquí... como si fuese un retrato, un cuadro, ¿ok? Bien, amigos. Primero, sencillo, y este ojito aquí. Si ustedes no quieren que su cuenta sea reseteada, mi recomendación es desactivar Brigimon, Magnet y Fast Attack, amigo, que es lo que yo recomiendo. Si tú eres de las personas que no ha tomado un reset, ya es de su cuenta, ¿ok? Si ustedes se quieren arriesgar para farmear muchísimo más rápido con el Fast Attack y con el imán y con el Brigimon, ¿ok? Yo, campeones, no lo recomiendo, ¿ok? Bien, si quieren farmear, amigos, aquí en este lado selecciona el arma, ¿ok? Bien, yo voy a seleccionar el God Human, ¿ok? Y le damos aquí en Auto Far Level, ¿ok? Bien. Y miren cómo ataca, amigos, ¿ok? Agarra la misión, como siempre, muy bien. Agarra la misión. Y miren cómo ataca, amigos. Muy bien, ¿ok? ¿Ok? Ya mató uno y se le teleporta al siguiente muy rápido, ¿ok? Estoy matando, para mí está perfecto, ¿ok? Yo no quiero más rápido, no quiero que me reseteen lo que quiera conseguir, ¿ok? Bien, como pueden ver, está perfecto. Miren el daño que he hecho, ¿ok? Miren todo el daño que he hecho. Súper, súper, súper fácil, ¿ok? Bien. ¿Okay? Los activamos porque quiero seguir mostrando más función. Y apenas activamos el Ecris, miren toda la velocidad que conseguimos, ¿ok? Vamos como Flash, ¿ok? Más abajo, aquí tenemos para farmear los 500 NPC de Katakuri, amigos. Aquí está. ¿Qué es el Katakuri? Es lo que todos ustedes quieren matar para desbloquear uno de los pasos para conseguir la raza B4, ¿ok? Katakuri, aquí está, bien. Se lo seleccionamos, ¿ok? Él va aquí a matarlos a todos, ¿ok? Como pueden ver, va a ir matando todos los NPC, ¿ok? Bien, como pueden ver, funciona perfecto, ¿eh? Vamos a activarlo, ¿ok? Bien. Ok, correcto. Si quieren matar algún boss en específico, aquí está, más aquí, ¿ok? Solamente lo selecciona, lo da refresh, pero no hay ninguno porque tiene un servidor privado, ¿ok? No han salido ninguno, ¿ok? Aquí podemos farmear un boss, que sería la primera opción, farmear a todos los bosses o ir cambiando de servidor en servidor y ir matando un boss en específico, ¿ok? Por ejemplo, si usted quiere matar a Brigimon, solamente la seleccionan aquí y le dan en Autofar Boss, ¿ok? Y iría a matarla perfectamente, ¿ok? Y bueno, y aquí no tenemos más nada, ¿ok? Como pueden ver. ¿Cómo se lo ve? Solamente dejan el auto aquí, ¿ok? Esto de remover el ataque también lo dejan así, ¿ok? Aquí está para farmear rápido si quieren farmear, ¿ok? No lo recomiendo, pero ya cuenta de ustedes. Perfecto, ¿ok? Aquí también tenemos para lanzar algunas habilidades, como pueden ver, pero eso es para las frutas, ¿ok? Bien. Ok. Aquí en auto está, bueno, ya creo que ustedes lo saben, amigos, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren, para ver, y ahora aquí en Refresh, ¿ok? Bien, ya primero que tienen algún estilo de lucha, ¿ok? Bien, si por ejemplo, si ustedes quieren farmear, qué sé yo, la Soul Guitar, ¿ok? Como pueden ver, aquí en Goon, seleccionan Auto Far Goon Mastery, ¿ok? Bien. Y creo que tienen que seleccionarla aquí, si no me equivoco. Si no, no está funcionando, ¿bien? Para ver. ¿Será o no será? Parece que no está funcionando, ¿ok? Pues no está haciendo nada. Bien, bueno, no importa. Más aquí abajo tenemos para conseguir algunas armas, ¿ok? Por ejemplo, esta arma, que esta creo que la suelta la Vigimon. Si no me lo pueden decir aquí que estoy equivocado, ¿ok? No hay problema. Aquí está Auto Order War, no sé qué arma es, pero parece que es el del CA1. Aquí dice CA1, ¿ok? Bien. Ah, no, este es del CA2, si no me equivoco.
que tenemos que hacerla en la raíz del lado, ¿ok? Bien. Aquí tenemos para farmear Elite Boss, ¿ok? Si lo seleccionamos, bien, iría a agarrar la misión del Elite, ¿ok? Y lo iría a ir matando, perfecto. Aquí tenemos la Hal, ¿ok? La Foison, que sería esta guadaña que tengo aquí, hermosa. Será esta guadaña, ¿ok? Si el boss está en el mapa, seleccionamos esta opción y lo iría a matar, ¿ok? Bien. Aquí tenemos para matar a Ripindra, amigos, ¿ok? Apenas alguien invoque a Ripindra, seleccionamos esto y lo iríamos a matar súper rápido, ¿ok? Aquí tenemos para matar ¿cómo se llama? El Don Flamin en el CA2, ¿ok? Y este, amigos, para farmear huesos, que yo lo recomiendo mucho para subir de nivel, ¿ok? Farmeando huesos y lo dejamos en autorrando supremo, ¿ok? Que eso daría que los huesos que tengamos reunidos lo cambien por recompensa, ¿ok? Si tenemos suerte nos sale doble de experiencia y iríamos subiendo muy rápido con doble de experiencia, ¿ok? Aquí tenemos para farmear candy, pero esto es un evento que ya se terminó, así que no importa. Aquí tenemos para farmear el haki de observación, ya yo lo tengo al máximo, como pueden ver. Si estamos en el CA1 y no tenemos la saber, ¿ok? La podemos hacer en automático, ¿bien? Aquí, amigos, importante que muchos me dicen cómo comprar las armas de Zoro, ¿ok? Primero tenemos que estar en el CA2, ¿ok? Y tenemos que tener en lo máximo 2 millones de belly, ¿ok? Y apenas salga el NPC, dejamos esta función activada y compraría alguna de estas armas, ¿ok? Ah, vea, esperen, tengo que dejar aquí seleccionada la soguita. Replace, go human, ¿ok? Y empieza a matar el equipo, como pueden ver. Súper tranquilo, amigos, y ningún tipo de lag, como pueden ver ahí ustedes, ¿ok? Bien, lo maté y eso es todo, ¿ok? Ok, desactivamos Elite Boss. Bien, queremos farmear agua, soldamos aquí, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, aquí de observación. Ok, las armas, amigos, tienen que estar en el CA2, lo dejan activado. Y cuando salga el NPC, él va a comprar las armas en automático, ¿ok? Que serían la... estas armas, ¿ok? Sería la Sadi, la Shisui y la Wando, ¿ok? Bien. Pero tienen que estar en el CA2, ¿ok? Si en dado caso el NPC no está, le dan aquí auto legendario de Soho, ¿ok? Y él iría cambiando el servidor hasta que encuentre un servidor donde esté el NPC, ¿ok? Y si quieren comprar un color, amigos, que no tengan, por ejemplo, yo tengo este blanco, ¿ok? Solamente dejan esta opción activada y iría comprando el color en automático, ¿ok? Si ustedes ya tienen el color, por ejemplo, si ustedes ya tienen este blanco y vuelve a salir en la tienda, el NPC, tranquilo, que no lo va a comprar, ¿ok? Solamente compraría el color que ustedes no tengan, perfecto. Bien. Aquí tenemos otro, ok, para sacar el haki colorido, que sería Rainbow Boss, ok. Para sacar el haki de observación B2, ok. Para estar en el CA2 y sacar, intentar sacar la Rengoku, para farmar Etoplasma, amigos, para farmear la llama, ok. Y hacer las quests de Bartilo. Y si, por ejemplo, ustedes quieren sacar la Tuchita, invocaron a Ripindra y este mundo está nublado, le dan aquí en Auto Hauling Antorch, ok. Y él va con la antorcha en la mano marcando los 5 puntos, ok. Importante. Este sería uno de los puntos y iría para los próximos, ok. Como están viendo, ok. De este lado tenemos para colocar los estatus en automático, bien. Como pueden ver, iría marcando los 5 puntos para tener nuestro Tuchita. Perfecto. Aquí en teleport, ¿ok? Nos podemos ir para CA1, CA2 y CA3, ¿ok? Déjenme desactivar esto, ¿ok? Si queremos ir para la mansión, le damos aquí y le damos en teleport y aparecemos en la mansión súper rápido, ¿ok? Ah, está marcando el último punto de la antorcha. Ok. ¿Será que todavía está activado? Como que se quedó un poco guiado. Ok, vamos al teleport.
A ver. Ok, ya me puedo mover bien. Aquí, ok. Teleporto, lo tenemos aquí. Aquí tenemos algunas habilidades que tal vez no tengamos, porque si tengo una cuenta nueva, ok. Tenemos el Gepon, el Buzo, Haki y el Sol, ok. Tenemos aquí observación. Aquí tenemos los estilos de lucha. Por ejemplo, yo tengo el Dios Humano, amigos. Si tengo todos desbloqueados, me puedo cambiar fácilmente sin tener que ir a los NPC. Por ejemplo, si me quiero cambiar el Black Leg, okay, lo compro y ya lo tengo aquí, como pueden ver, ok. Bien. Si quiero cambiar al Fishman Karate, ok. Bien, como pueden ver, sin necesidad de estar yendo a los NPC, ok. Si me quiero cambiar al superhumano, también, como pueden ver. Ok. Perfecto. Si quiero comprar el eléctrico clown, ok, aquí lo tengo. Como pueden ver, pa, 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 pa. Dragon Taylor. Ok, pa, pa, pa. Bien, perfecto, ¿eh? Me voy a quedar en... ¿Dónde está mi dios? Lo que... Ah, como que no tiene el dios humano, ¿ok? Aquí también hay algunos accesorios, ¿ok? Si no lo tiene. Algunas espadas, ¿ok? Bien. Algunas armas, amigos, ¿ok? Está todo muy bien explicado en este skill, ¿ok? Aquí en Dungeon y Devil Fruit. Está también todo muy bien explicado, ¿ok? Si queremos farmear, amigos, aquí lo tenemos. Auto Farm Dungeon y Auto Awakening, ¿ok? Y tenemos el kill ahora, ¿ok? Bien. Entonces, si queremos comprar, qué sé yo, voy a intentar con la raíz de Buda, que es la más difícil, ¿ok? Vamos a comprar Buda. Ok, le damos en... Aquí más abajo, Auto Comprar. ¿Será que lo compró? A veces la raíz de Buda no la compra, no sé por qué. Vamos a darle aquí entonces. No, no la está comprando. ¿Será que es la raíz de Buda que no se puede? Vamos a comprar otra para ver. Ok, otra sí la pudo comprar. Si ustedes quieren hacer la raíz de Buda, no se preocupen, ok. Solamente van directamente al... Aquí, al NPC y la compran. No hay ningún problema. Perfecto, amigos. Ok. Si no la pueden comprar por el screen, la compran aquí y listo, ok. Ya tengo el chip, okay, ya lo tengo, y le damos en auto, ¿cómo que? Aquí, Auto Start Dungeon, okay, y empieza a cargar el mapa, como pueden ver, okay. Ya cuando estemos dentro del mapa, solamente tenemos que activar aquí, amigos, Kill Aura, okay. Veamos si funciona o si no, okay. Okay, ya van a salir los NPC, perfecto. Bien, ¿dónde están? Ok, como pueden ver, están muriendo solitos, ¿vale? Eso quiere decir que el script funciona muy bien. Si ustedes lo quieren dejar en automático, o sea, si quieren que esto vaya en automático, mientras están haciendo otra cosa, le dan en Auto Fart Dungeon, ¿ok? Ok, y él empieza a quedar así en el aire, ¿ok? Recordándoles que si están en un servidor público y activan esto, Auto Fart Dungeon, y el NPC y el personaje va por otro lugar, es porque seguramente otras personas están haciendo raid. Y el skill lo que hace es darle prioridad a la raid que está más avanzada, ¿okay? Si les pasa eso, solamente lo desactivan y ustedes van manual, ¿ok? Van ustedes normalmente, ¿ok? Bien, ¿ok? Aquí en este lado, ¿ok? Creo que ya expliqué todo lo de la dungeon, bien, ¿okay? Aquí de este lado, amigos, tenemos el Sniper Fruit, ¿ok? Si ustedes quieren comprar una fruta que esté en la tienda, lo pueden dejar seleccionado aquí y le dan aquí en Auto Buy Fruit, ¿ok? Yo no le doy porque no quiero perder mi Buda, obviamente, ¿ok? Aquí tenemos para comernos una fruta, ¿ok? Si quieren comprar una fruta random, le dan aquí. Ok, creo que ya compró una y me salió la resorte, como pueden ver. Bien. Y lo tienen. Si quieren abrir la tienda, le dan aquí para ver si hay alguna fruta que valga la pena sin necesidad de ir a la mansión, ok. No hay nada interesante. Okay. No hay nada. Bien. Yeah. Ok, perfecto. Almacenar, si puedo, ok. No, no puedo. Entonces la soltar, ok. Bien, solté la fruta. Perfecto.
¿Qué más tenemos por aquí, amigos? Más abajo tenemos... ¿cómo es que? Tenemos estas opciones, ¿ok? Este es para recoger las frutas, amigos, pero como ves aquí, tenemos un 75% de que el juego nos bote, ¿ok? Entonces no lo recomiendo. No lo recomiendo que lo activen porque nos pueden sacar del servidor, ¿ok? Bien. Y aquí, amigos, en Miss, ¿ok? Aquí tenemos Servijo y Serví con pocas personas. Lo recomiendo mucho para ustedes que quieran farmar y tengan el miedo de que alguien los reporte, ¿ok? Como siempre se lo digo, recomiendo que utilicemos estos skills en servidores privados. Si no tienen servidores privados, intenten agregar a un amigo o una persona que tenga. Si no lo pueden comprar, pueden utilizar Servijo o Servitol con pocas personas, ¿ok? Aquí tenemos el inventario, aquí tenemos para cambiarnos de título, cambiarnos de color, cambiarnos de... Si queremos ser pirata o marino, ¿ok? Ya me termina la raya, ¿ok? Que me quede por aquí. Bien. Aquí tenemos para quedarnos invisible, reclamar algunos códigos si estamos en una cuenta nueva, ¿ok? Podemos poner aquí el juego en esto, que se ve también bonito, ¿ok? Y este es para remover el... ¿cómo se llama? Esto creo que pueden remover la neblina, ¿ok? Aquí tenemos algunas apariencias. Aquí tenemos las habilidades, ¿ok? Veamos si funciona. A ver, caminar sobre el agua, ¿ok? Ok. Tenemos Infinity Soru, Infinity Observación, Infinito Kempo, Infinito Energy y Ability, ¿ok? Que como pueden ver. Okay, como pueden ver, tengo tele. Esto infinito, como pueden ver. Tengo que desactivar el Kilaura, que pues, no, mata a todo mundo, ok. Y bueno, amigos, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un skill fantástico y está perfecto, ok. Así que si no estás preparado para la nueva actualización, con este skill vas a estar al día en poco tiempo, ok. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y lo espero en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, valió. Fui.